A veces uno no conoce todos los cambios o todo lo que va pasando en cuanto a la circulación vehicular, en cuanto a la papelería, llevándolo así al lenguaje nuestro, ¿no? Uno dice, bueno, tengo que salir y me voy a Neuquén, por decir que voy un viaje cerca, ¿no? Y salgo, tomo la ruta, paso por la caminera de la ciudad y uno tiene que en ese momento pensar, uy, traje todos los papeles. A ver, el registro lo tengo, ¿qué más necesito? La tarjeta verde la tengo. Bueno, son todas cosas que de a poquito tenemos que ir aprendiendo que hay variaciones, que no siempre es igual, que por ejemplo está el tema de los seguros, está el tema de la RTO, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta en la circulación vehicular. Pero por otro lado también hay que tener en cuenta el estado de los vehículos y que en algún momento, por ejemplo, también pueden pedirle ver el motor del vehículo. Simplemente por verificar si la numeración del vehículo o de la parte del vehículo es la correcta. Porque muchas veces vemos en las noticias que dicen, en la caminera de la ciudad se verificó y se encontró que un vehículo tenía un reclamo de robo de tal lado. O que no era el vehículo que realmente estaba circulando, sino que el motor era de otro vehículo y tenía otro tipo de número. Bueno, esas cosas también hay que tenerlas en cuenta cuando uno va a comprar un vehículo y sabe que va a cruzar por policías camineras, porque en algún momento, si un vehículo tiene algún problema, ahí va a saltar sin ninguna duda, porque para eso es el trabajo que tiene la gente de seguridad vial y también de lo que es la verificación vehicular. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Juan. Jefe, ¿no? Jefe de cuerpo vial, de seguridad vial. Exactamente, cumplimos función a partir de julio de este año. Fuimos designados como jefe del Cuerpo de Seguridad Vial de San Carlos de Aguilucho. Es principal, su oficial principal. Oficial principal, Valenciano Félix, exactamente. Félix, cuando uno se refiere a esto, bueno, hoy está lindo el día, ¿no? Cuando hay lluvia acá, los muchachos en la ruta tienen que estar lo mismo y se les hace difícil. Se complica, hay que tomar en cuenta que el trabajo policial es netamente prevencional, ya sea aquel que trabaja en comisaría como aquel que trabaja en tránsito. Por ende, la persona que está afectada acá en el Cuerpo de Seguridad Vial hace trabajo prevencional, llámese prevención del delito, como usted bien señalaba con respecto a la verificación de vehículos, y obviamente prevenir accidentes. Claro. Uno de los trabajos nuestros de la prevención de accidentes abarca gran parte de las herramientas que tenemos, llámese a través del alcoholímetro, a través del sistema de dominios, a través de la verificación de los vehículos que estén en reglas para circular, que Sí, tengan toda prende la la luz, información. pisa el freno, y me dice, pero, cosa, qué manera de molestarme, pero bueno, Claro, a esa es ver, la yo prevención. lo tengo bien, pero a lo mejor que viene atrás mío no, y puede ocasionar accidente, Claro, ¿no? por eso mismo está destinado el trabajo preventivo dentro de las rutas nacionales, exactamente. Cuando yo salgo con mi vehículo, supongamos, vengo acá, voy a pasar, yo veo que paso y a veces alguien frena, o a mí mismo. Van viendo al azar, uno sí, uno no, lo miran, tratan de ver a quién detener para pedirle toda la verificación de la papelería del auto. ¿Cómo lo hacen? Claro, bueno, ese es un trabajo que realiza el personal acostado en la ruta, obviamente en guardias distintas, ¿no? Se va conociendo la gente que usualmente transita por la ruta. Aquellos que por ahí se les ve por primera vez o esporádicamente, si se los hace apartar, se los controla y cuando se hace un trabajo de prevención en temporadas altas o demás, cuando sabemos que hay un auge importante de vehículos, se trata de hacer este tipo de recomendaciones. ¿Qué papeles tengo que llevar? Porque yo digo, me voy a ir hasta Neuquén. Bueno, me agarro el carnet de conductor, agarro la tarjeta verde, pero ¿qué más? Bueno, hay que tener en cuenta que tiene que estar habilitado obviamente para conducir, su carnet de conductor, No vencido. no vencido exactamente, que coincida con el domicilio descrito en el documento. Eso es importante. Tener el seguro al día, la verificación técnica vehicular y obviamente la tarjeta verde. Por ahí quisiera hacer referencia a esto, el tema de la verificación técnica, por una cuestión de que, bueno, recientemente se modificó nuestra ley de tránsito provincial, donde hace referencia el motivo por el cual se está requiriendo el tema de la verificación técnica, que si bien es obligatoria del año 96, se está tratando de implementar ahora y de informar a los usuarios de la vía de que es una cuestión de seguridad en el caso de algún tipo de siniestro. Perdón. Si se constata algún tipo de siniestro y la persona no cuenta con la verificación técnica vehicular,
el seguro no le va a cubrir la parte que le corresponde del siniestro. Esto es nuevo para mí. Claro, bueno, por eso mismo nosotros queremos informarlo de qué es, a qué se debe y para qué está destinado. El hecho de que si una persona que sea infractor en la falta de la verificación técnica hace para esto, para que no tenga el inconveniente el día de mañana de tener un siniestro de que la aseguradora no le reconozca. O sea que ahora, porque no lo había leído últimamente esto, ahora si yo no tengo la verificación técnica, la BTO, el seguro no me cubre si tengo un accidente en la ruta. Claro, hay que tomar en cuenta que la verificación técnica es obligatoria, la ley nacional lo establece. Por ende, el vehículo que no tenga la verificación técnica tiene un impedimento de circular. Eso es lo que dice la aseguradora. Usted tuvo un siniestro, no tiene la verificación técnica, usted no podía circular. Entonces no tiene el reconocimiento o la cobertura del seguro. Y la aseguradora dice, bueno, nosotros no podemos cubrirlo. No podemos, claro. No estaba en orden. Exactamente. Es interesante, porque hasta ahora no había habido ese tipo de inconveniente, ¿no? Las aseguradoras o no lo tenían en cuenta o no lo aplicaban. Claro, el asunto es que muy pocas eran las que estaban aplicando este sistema, ahora están todas. Por ende, el hecho también de informar a la comunidad y que traten de tener la verificación técnica vehicular, que acá se va a exigir en todo lo que es el ámbito de la provincia de Río Negro, de rutas provinciales y nacionales, más que nada destinado a esto, a evitar que el día de mañana tengan siniestro. Atención, porque estas son cosas que a lo mejor últimamente no las teníamos en cuenta, o por lo menos, a ver, si existían, nunca se tuvieron en cuenta, que si no está la verificación técnica obligatoria en el vehículo, con la tarjetita al día, el seguro del vehículo no se va a hacer cargo, no se va a hacer responsable de un accidente, de un siniestro, porque la ley lo está marcando. Exactamente, es así. Vamos a ver, ahora yendo un poquito afuera, el trabajo que hacen ustedes, porque la gente dice, oh, está todo el día ahí, ¿cuál es el trabajo? Y esto es un poquito lo que queremos marcar, ¿no? ¿Qué trabajo hace la gente del Cuerpo de Seguridad Vial, de la Policía de Río Negro, en el ingreso a la ciudad? Bueno, hay que tomar en cuenta que nosotros somos policías de la provincia de Río Negro, por ende nuestro primer trabajo principal es la prevención del delito. Eso conlleva verificación de dominios. En el caso de que el personal policial constate que hay ciertas irregularidades con el dominio y el vehículo, obviamente se va a pedir la colaboración del personal capacitado para hacer la verificación de chasis y motor. Eso en cuanto a la prevención del delito. Después los llaman y ellos vienen, están acá cerquita. Claro, exactamente, se convoca y se acercan. También podemos colaborar con la gente de CANES con respecto a la existencia o no del tráfico de estupefacientes, que es algo que se está trabajando igual en esta caminera. Tenemos la colaboración con gente de gendarmería, o sea, es un trabajo bastante dinámico y esporádico, se hace en distintos horarios y en distintos sectores de la ruta provincial. Una vez establecida la prevención del delito, lo que se establece, el paso siguiente, obviamente, es prevenir qué vehículo va a circular en la vía si está en condiciones de circular. Claro. Pedido la documentación correspondiente del rodado, lo que yo decía, el tema de la verificación técnica, el seguro del día. Y esto también es algo para destacar. Usualmente ahora, como está todo en base a la tecnología, de redes sociales, de correo electrónico, las personas, bueno, por ahí capaz que por una cuestión de descuido, pueden circular con un seguro vencido, mostrárselo al empleado policial, el empleado policial dice, mire, este tiene su seguro vencido, y si no, quizás en el correo electrónico, a través de su teléfono celular, pueda tener acceder a la póliza correspondiente. Eso claro. Es válido para nosotros, que nos presente a través de su teléfono. Los autos nuevos, casi todos, que son planes, en el pago del auto viene el seguro también, claro. Se paga todo junto. Entonces viene la boleta de pago del auto y la del seguro. Si uno la recibe por correo electrónico, la tiene. Y si ustedes ahora lo toman por válido, que le puedan mostrar, mire, yo la tengo porque por ahí no puse al día la tarjeta, pero está al día el seguro, está pago. Eso ustedes lo toman. Exactamente, sí, porque la idea es prevenir, esto es lo básico, y llamar la atención a aquellas personas que están en forma irregular, ¿no? Claro. Pero el trabajo en sí es netamente prevencional. Entonces lo que hacen es decirle, mire, ¿tiene alguna forma de demostrar que usted tiene el seguro al día, que está habilitado? ¿Hacen eso directamente? Sí, hacemos eso. En el caso, bueno, que lamentablemente no lo pueda corroborar o demás, ahora se estableció, bueno, la retención preventiva del rodado, hasta que la persona pueda corroborar recientemente que el vehículo está en condiciones de circular. Claro, no puede seguir
porque no tiene seguro, claro, en este caso, ¿no? Claro, porque no estaríamos garantizando nosotros la seguridad del resto de los usuarios de la ruta. Claro. En el supuesto caso que tenga un siniestro, va a haber una persona que está circulando sin la cobertura correspondiente. Eso es importante, ¿no? Sí. Pero también es muy importante, y en esto, ojo, que lo mismo que dije recién con lo de la verificación, ¿no? Es muy importante esto otro, que ustedes ahora estén tomando el correo electrónico o la verificación a través de un celular de que el seguro está al día, de que la persona tiene la póliza, porque a veces sí, es verdad, ni siquiera las empresas a veces de seguro se acuerdan de darle la tarjeta, como viene por débitos y todo ese tipo de cosas ahora más modernas. Sí, por eso le digo que a veces por una cuestión de descuido que uno tenga la tarjeta donde verifique fehacientemente que el seguro está al día, porque uno paga por débito durante todo el año. Claro. ¿No? Yo por ahí capaz que tengo la tarjeta de mi vehículo que se venció el 2017 y bueno, no fui al seguro para cambiar la tarjeta, pero sin embargo tengo la póliza en el correo electrónico. Entonces con ese paso que puedo exhibir con mi teléfono celular o con cualquier otro elemento de que la póliza está vigente, puedo circular tranquilamente. Vamos a ir un ratito al solcito, porque hoy está agradable para estar al solcito, hay un poquito de viento, pero está agradable para estar al solcito. Vamos a ir charlando, pero al mismo tiempo vamos viendo cómo circulan los vehículos, cómo se hace el trabajo por ese lugar. Bueno, nos vinimos a la ruta, ¿no? Y hoy hay movimiento, bastante movimiento. Sí, bueno, el día acompaña, así que se ve que hay bastante influencia de vehículos de que transita sobre la ruta. El tema es, ¿vehículos de turistas que vienen de paseo o vehículos de circulación permanente que van y vienen entre Dinahuapi y acá? Y por lo que es la altura del día, seguramente es vehículos permanentes que vienen desde Dinahuapi, ingresan a Bariloche o viceversa. Veo que los muchachos, perdón, el equipo, porque hay una chica también, no dice los muchachos, pero hay una chica también ahí trabajando, una policía femenina, están con bastante actividad, verificación, todo. Exactamente, es como solo mencionaba anteriormente, se está tratando de concientizar a la gente con respecto al porqué de la RTO y corroborar la documentación del vehículo, ¿no? Que se encuentre al día y que no tenga ningún tipo de impedimento para circular. Vamos caminando hacia allá, vamos caminando y vamos charlando con el jefe del Cuerpo de Seguridad Vial, porque estas son las cosas interesantes a tener en cuenta y que nosotros también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Está la caminera, nosotros le decimos la caminera, es el cuerpo vial, pero bueno, todos lo conocemos, le ha quedado la caminera, yo creo, desde los abuelos. Sí, sí, ha quedado así, pero bueno, en realidad es el Cuerpo de Seguridad Vial de San Carlos de Bariloche. Claro. Pero es el destacamento de la caminera, para todos. Para todos, sí, el destacamento de caminera, como puede ser el de Bolsón, como están desplazando de una UAPI. Yo me gustaría invitarlos a que puedan observar el trabajo prevencional que realiza el personal, porque en definitiva el trabajo lo están haciendo eso, netamente prevencional, yo soy la conducción. Valorar, obviamente, el trabajo que realizan día a día. Ahí lo estamos viendo, ¿qué es lo que él está ahora verificando los documentos? Está verificando el documento, obviamente, si coincide o no con el declarado en el carnet de conducir, y se puede verificar los dominios de los vehículos a través del sistema. Me gustaría que pasaran a ver cómo se realiza ese trabajo prevencional. Lo vamos a hacer, pero es interesante saber que el carnet de conductor tiene que coincidir con el documento, ¿sí o sí? Sí o sí, porque es una forma de establecer fehacientemente que es en forma regular, ¿no? Estos son unos ítems que les llaman la atención al personal policial que está en la ruta. Cuando hay datos que no coinciden, obviamente surge la duda de cómo se originó o si es legal o no. Y una persona que tiene su carnet de conductor pero que está con un vehículo que no es de él porque se lo tiene que ir a hacer un trámite y le prestaron un auto, ¿cómo hace? Bueno, la persona esa tiene que tener la autorización para circular el vehículo. Tiene autorización inscrita. Exactamente, sí. Tenemos que acostumbrarnos a mantenerlo dentro de los márgenes que establece la ley, ¿no? Porque uno puede pedir el vehículo prestado, pero bueno, hay que tomar en cuenta todo esto, todas estas circunstancias, por una cuestión de legalidad, o sea, más que nada por una seguridad propia. Si yo tengo un siniestro con un vehículo que no está a mi nombre, y no tengo forma de justificar lo que se ha prestado, o sí, pero no establecerlo fehacientemente, a mí no me va a cubrir absolutamente nada, ningún tipo de seguro, ni ningún tipo de responsabilidad civil. Y además recae sobre el propietario todo. Exactamente. También es para desligar responsabilidad de la persona, ¿no? Hacer una autorización de manejo a través de un escribano, si lo desea, o exceder una tarjeta azul. En el tema de los transportes de pasajeros, que uno ve los ómnibus y todo, ustedes trabajan en conjunto con la municipalidad acá.
Sí, usualmente invitamos a la gente de tránsito a que colabore con nosotros en la parte de verificación de vehículos, pero tomen en cuenta que también hacemos la forma prevencional. Sabemos que nosotros tenemos un sistema donde podemos corroborar la identidad de las personas si tienen un requerimiento judicial. Eso lo hacemos nosotros y personal del municipio verificará lo que le compete a eso. Y el tema de, uno lo ve a veces, ¿no? De los estudiantes que vienen en los ómnibus que verifican las botellas de bebidas de alcohol, que es una de las cosas más normales que ocurren en los viajes egresados. ¿Eso lo hacen ustedes o lo hacen con la municipalidad también? Nosotros prestamos colaboración en presencia y lo hace la municipalidad a través de bromatología y demás instituciones. Usan el predio de acá del Cuerpo de Seguridad Vial para verificar exactamente eso. Y otra, que las personas, en este caso los egresados que vienen a disfrutar de Bariloche, sean los que están consignados en la planilla de pasajeros, obviamente. Claro. Ah, porque hay una planilla que hay que presentarla. Exactamente, se verifica, se firma, se constata y continúa viaje. En el caso que exista alguna irregularidad, bueno, se procederá en consecuencia, obviamente. Vamos a ver cómo hacen un control. Vamos a acercarnos un poquitito hasta los vehículos con la cámara, ya que estamos en este bloque. Vamos a ver cómo van haciendo un control despacito. Aquí le están pidiendo los papeles, o requiriendo por lo menos la verificación de la documentación. Qué es lo que corresponde en la ruta, el personal de seguridad vial, ¿no? Del Cuerpo de Seguridad Vial, hace la solicitud. Ahí está la tarjeta, el registro, documento. Parece que hay coincidencia, ¿no? Por lo que me... ¿Sí? Verifica la coincidencia, le pidió el seguro también, todo junto. Creo que va a venir a verificar la patente y eso, la chapa patente del vehículo. Las luces están en orden por lo que vemos. Está haciendo verificación en este momento de documentación. Sí, sí. Prácticamente hacemos prácticamente todos los días, las 24 horas cuando se cubre consigna. El trabajo nuestro, bueno, consta en lo básico, ¿no? Lo que es necesario. Tarjeta verde del vehículo, seguro, que siempre esté vigente, licencia de conducir. Y también se está solicitando que tengan al día la RTO. La RTO. Sí. ¿Y la radio para poder hacer un trabajo con el equipo de computación? Computación con el 911, donde se arroja una patente, un dominio a la base de datos y o de persona. Por lo cual ellos, donde tienen la base de datos, nos solicitan si... Por ejemplo, un QRA de una persona que a nosotros nos parezca que tenga que ver en algo, en un ambiente conflictivo, delictivo, se lo arroja al sistema y mediante eso el 911 nos informa si tiene algo vigente, ya sea un pedido de captura, una averiguación de paradero o si se encuentra identificado sin ninguna novedad. Es para eso. O también el tema del dominio, para ver si el vehículo está a nombre del titular o si tiene algún pedido de secuestro o una prohibición de circular. Lo dejamos porque si no se va a enojar él, quien está con el vehículo. Vamos a pedir disculpas, vení, acércate un poquito. Pedimos disculpas por haberlo detenido un poquito. Pues estamos haciendo un poco de divulgación de los documentos que hay que llevar, para que no tengamos problemas en la caminera, ¿no? Buenísimo, muchas gracias, me parece genial. Bueno, chao, hasta luego, buen viaje, hasta luego. Sigue hacia adelante, sigue hacia adelante. Creo que sé lo básico para alguien de mi edad, como cruzar la calle, cosas así, pero que respecta al manejar, por ejemplo, no sé nada. No mucho, lo básico. Por ejemplo, no sé, mirar dos veces antes de cruzar o ponerte cinturón y esas cosas. Lo que sé de seguridad vial lo sé de mi papá y mi mamá. No de un solo lugar en específico, aprendí en muchos lados y también aprendí por experiencia propia. Aprendí más que nada en internet y en las redes. Las normas de tránsito las repito lo mayor posible y cada vez que me acuerdo. Mayormente sí, si ando apurado... poco, pero si no, prácticamente para evitar un accidente. Si le toca a un amigo, puedo alquilar. Si le estoy sola, puedo verlo en la casa. Si
siempre me acuerdo de ponerme cosas básicas como ponerme el cinturón, o si veo que alguien está manejando rápido o usando el celular cuando maneja, les intento decir que no lo hagan. Apuntando jóvenes, creo que redes sociales y principalmente YouTube sería una muy buena. O redes sociales más, Instagram probablemente, son las que más usamos nosotros. Creo que, por ejemplo, redes como Instagram o Twitter, que son redes que usan los chicos y que estaría bueno para que se informen un poco más. Porque quizás la tele ahora no la ven muchos chicos, como que ya no le dan bolilla. ¿Y redes sociales? ¿Por qué? Porque es lo que más se usa ahora, tipo estamos todos en Instagram o YouTube o lo que sea, y o por donde más creo que más tendría reconocimiento, digamos. Yo creo que deberían hacer más campañas, poder ir a los colegios, enseñar, hacer aún más publicidad en radio, televisión. Bueno, como ya dije, las redes sociales y todo eso. Creo que tendrían que buscar una forma distinta de llamar la atención de la gente para que sea consciente de los peligros, ya que siempre escuchamos lo mismo, que no hay que manejar con el celular, que hay que tener cuidado, que no hay que tomar alcohol, pero de informar de una manera distinta que llame más la atención de la gente. Para mí, en las redes son muy importantes que haya carteles de seguridad vial. En Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Supongo que causar un impacto en los adultos, para empezar, porque los jóvenes se basan mucho en las acciones de los adultos, y luego buscar una forma de concientizar sobre lo que pasa en los jóvenes después de que se vea el cambio en los adultos. Y respetar las normas. Bueno, ahí paró un ómnibus adelante de los vehículos. A ver, vamos a sacarlos un poquito más, porque bajaron los choferes, quien estará a cargo del ómnibus, fueron hasta la oficina del control municipal para presentar la papelería del micro y luego seguir viaje, ¿no? Así que están haciendo, en este caso, la presentación de todo lo que es la papelería correspondiente al vehículo, sin ninguna duda. Me voy a meter por acá, a ver. Vamos a meternos un poquito por acá. Buen día, perdón, los estamos molestando porque estábamos filmando la parada y todo. Y los micros tienen la obligación de presentar todos sus papeles con ustedes también, ¿no? Acá, este sector en el que estamos acá es la entrada para los camiones que ingresan con alimentos. En la oficina que está acá al lado, de turismo, tienen la obligación de hacer la presentación todos los pasajeros que vienen de turistas. Qué bueno saberlo, ¿no? Porque ahí estamos, por lo menos para que se sepa. Acá, la primera de las oficinas municipales, es camiones. El puesto sanitario. Puesto sanitario. Puesto sanitario. Y al lado es turismo. 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 Con todos los listados de pasajeros. Con todo lo que es, implica la actividad turística y también estudiantil. Qué bueno, ¿eh? Vamos al otro lado también. Gracias, gracias. Y los muchachos de la policía que están haciendo la verificación de los vehículos. Bueno, acá está turismo, información turística, presentación de papeles y de los ómnibus. Estamos acá también, ¿eh? Vamos a ver si podemos entrar también acá en el lugar, ya que está. Abrimos, entramos despacito. Vamos a ver. Control de pasajeros, es lo que corresponde que hace la gente de la Secretaría de Turismo. Aquí al lado de lo que nosotros llamamos la caminera también. Un ómnibus que viene de Venado Tuerto, ¿eh? Casi todos son jubilados de los que están trayendo. Sí, casi todos jubilados. Sí. Y es la época, ¿no? De viaje de jubilados y todo eso. Así que un centro de jubilados está viniendo a Bariloche. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que vengan con un centro de jubilados. ¿Qué cantidad traen? 55 pasajeros. 55 pasajeros. Acá los muchachos que están llegando con el ómnibus y que están teniendo que aportar el dato de todos los pasajeros que entran en la Secretaría de Turismo y hacen la verificación a través del listado, van a tomar nota, la Secretaría de Turismo se hace cargo de este control, mientras que la policía se hace cargo del control del vehículo. Esto es lo que se hace en la caminera, que nosotros a veces vemos, pararon, ¿qué están haciendo? ¿Qué está el micro haciendo ahí? Esto es lo que están haciendo, presentando el listado de pasajeros, viendo quiénes viajan en este ómnibus, de qué se trata, si es de
turismo de placer, un viaje de negocios, hay un congreso, todo eso, y acá reciben todo lo que es información turística también a través de la gente de la Secretaría. Ya seguimos, y no se olviden, ABC, Angostura Videocable, la mejor imagen, pero también excelentes promociones. ABC Videocable tiene la promoción que esperabas. Contrata hoy mismo y accede hasta 6 meses con bonificaciones increíbles. Sí, los 2 primeros meses gratis y el tercer y cuarto mes pagás la mitad. Y si te adherís al débito automático, el quinto y sexto mes también al 50%. ¿Qué estás esperando? Todo lo que querés ver está en ABC Videocable. Te esperamos en Mitre 899, donde empieza el paredón, o llámanos al 4-520-333. Bueno, ahí salimos de la oficina de turismo, que están verificando la cantidad de pasajeros. ¿Ustedes pararon el ómnibus oficial para que ellos hagan la verificación? Exactamente, el trabajo nuestro, como le mencionaba, es prevención. Lo que hacemos es corroborar si alguna de las personas que transporta el colectivo, en este caso, tiene algún tipo de requerimiento, ya sea provocación de paradero o captura. Ese es el trabajo nuestro. Después pasa a la otra oficina, donde corresponde el tema de la verificación de vehículo y demás. Lo mismo hacemos con los colectivos que transportan egresados, donde corroboramos si algún menor tiene alguna obligación de paradero, si corresponde o no al manifiesto que tiene en la lista. En este caso es un viaje especial, son todos jubilados. Son todos jubilados, pero no, eso no quita que haya alguno que tenga algún tipo de requerimiento, ya sea porque esté perdido o demás. Claro. Me voy a meter adentro de la oficina. ¿Me permite? Sí, me voy a meter, sí, allá. ¿Cómo? Creo que es Pinto el que está allá, ¿no? Sí, el oficial Pinto. ¿El oficial Pinto está? ¿De turno? Me voy a meter con el oficial Pinto, que es el que trabaja en la oficina que estoy entrando ahora, haciendo un poquitito la verificación a través de la computación. Oficial Pinto, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Me voy a poner de este lado, así yo también miro un poquito. Acá hacemos verificación de lo que pasan los muchachos que están haciendo control. Claro, es verificación de dominio. Siempre y cuando la persona no sea el titular del vehículo, se tira el dominio del sistema. Bien. ¿Ha habido hoy algunas verificaciones? Hubo, pero sin novedad. Sin novedad. O sea que todo normal, claro, todo en regla. Todo en qué razón. Bueno, ¿no? Ahí está pasando una, no quiero interrumpir. No, por ahora no. Ah, estaba escuchando que hablaba, entonces dije, ahí estaba pasando algún dato. Claro, está la radio. Eso es lo que no me había dado cuenta yo, porque lo hacen por la radio. Claro. Ellos están con una radio ahí. Con un HT allá en la ruta y metían el dominio. Claro. A través de el trabajo ese de escuchar la radio. Se baja. ¿Sigue? ¿Piden uno? No. Yo escucho y digo, ¿me paro o no me paro? Porque no quiero interrumpir o cortar la llamada, ¿no? Bien. Y no, todavía no tienen ningún dominio. Bueno, ha habido muchos casos últimamente de autos apócrifos, o que han tenido problemas así de un requerimiento por robo o alguna verificación de otra parte que no es lo normal. Últimamente no. Lo que siempre hay es una prohibición del circular, ¿no? Cuando el dueño hace una denuncia de venta. Es claro. Lo que siempre hay. Pero últimamente el tema de secuestro, no. Qué suerte. Momento. Porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Claro. Porque una vez escucha, bueno, en la caminera detuvieron porque era un auto que tenía un robo, en un auto robado de tal parte del país. Claro. Hay un listado nacional, ¿no? A través de... Claro, si entra una página que es un sistema nacional de la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad del Automotor, que es una página, una autorización especial para el organismo de seguridad, en este caso nosotros, donde se tira los dominios. Y se cargan los pedidos de secuestro, de robo. Salta todo. Claro. Bueno, lo están viendo, ¿no? Acá está el equipo. De acá no se pasa. Es decir, si quienes hacen el control allí mandan a pedir que esté todo bien, acá salta. Si es un vehículo que tiene un pedido de secuestro o es un vehículo robado, acá salta. Y de esa manera... acá va a salir y se lo va a detener. O sea, se puede proceder al secuestro, ¿no? Claro. Es como el secuestro, o si la persona tiene pedido de captura también.
Bien. Acá tengo un... A ver, trajeron uno para ver si... Vamos a tirar el sistema provincial. A ver el sistema. Acércate con la, si quieres para este lado con la cámara, yo me muevo. Es una página policial. Esta es provincial. Es provincial. Tenemos el DNI. Se coloca el DNI. Con el DNI no hay nada. Tenemos el apellido completo. Apellido completo, DNI. Todo esto tiene que saltar en la página de Río Negro, porque este caso es alguien que es de Río Negro. Claro. Como veis, tiramos el apellido y saltan todos los nombres. Saltan todos los que tienen el mismo apellido. Claro. Vamos a tirar el nombre. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. O sea que puede seguir circulando. Exactamente. Si es alguien que viene de otra provincia, se busca en el padrón nacional. También lo ingresamos. Algunos están ingresados. Algunos están ingresados. Claro. Bien. Bueno, esta es la oficina donde están haciendo la verificación a través de la computadora. Fíjense, llegan a Bariloche. Si el vehículo tiene algún requerimiento de otro lado, acá se verifica. Y acá se puede parar y se puede secuestrar. Es decir, lo mismo puede pasar en otras partes. Si un vehículo es robado en Bariloche o hubo un problema en Bariloche y sale de Bariloche, en otros lugares del país pueden hacer exactamente lo mismo y pueden secuestrar el vehículo, y ese vehículo que a nosotros se nos robó o tuvimos un problema acá en Bariloche es recuperado en otra parte del país. Es una recíproca de ida y vuelta entre todas las policías del país, entre todos los cuerpos viales del país. Acá en Bariloche se hace de esta manera y se hace bien, porque lo estamos viendo, estamos acá en el lugar, estamos viendo cómo a través de la computadora permanentemente van corroborando si esa identidad de quien está conduciendo el vehículo es real, es normal, no tiene ningún pedido de captura a la persona o el auto en sí, si hay que secuestrarlo o no, o puede seguir tranquilamente. Y en este caso no hay que irritarse, porque nos puede pasar a nosotros, nos puede pasar acá en Bariloche y que nuestro vehículo sea detenido en otro lado y nos dan una mano y nos ayudan de esa manera. Así que recuerden que nos acompaña como siempre el gobierno de la provincia de Río Negro, y lo hace de esta manera. Mamá, papá, presta mucha atención. Desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, el Ministerio de Salud de Río Negro iniciará la campaña de vacunación contra el sarampión y la rubiola. Si tu hijo tiene entre 13 meses y 4 años, asegúrate de que reciba la dosis adicional y obligatoria de la vacuna triple viral contra el sarampión y la rubiola. Acércate al hospital o centro de salud de tu ciudad y vacúnalos en forma gratuita y sin indicación médica. Juntos, cuidemos la salud de todos. Ministerio de Salud, Provincia de Río Negro. Mi nombre es Paula Liuzzi, soy mamá de Sol Francesca Oviedo. Ella falleció el 3 de febrero del 2010. En el vuelco un colectivo en La Boulaye, Córdoba. Bueno, mi nombre es Jorge Pil, ella es mi esposa María. Somos los papás de Ilse Naime Pil Tolosa. Tiene falleció en el año 2015, el 23 de noviembre del 2015, en un accidente vial. Yo soy Liliana Pereira, mamá de Joana Fernández, víctima de un accidente de tránsito. Mi nombre es Verónica Batalla, soy mamá de Mariana Belén Batalla. Fallecí en un siniestro vial el 19 de diciembre del año 2014. El hecho ocurrió en Formosa Capital. Iba a la escuela el último día de clase con un hermano mío. Se iban en moto y cuando estaban cruzando la esquina fueron atropellados por un colectivo urbano de la ciudad. ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriela Laura Pasqui. Soy la mamá de Guido Giraldi y mi hijo fue atropellado el 28 de enero del 2007 en la avenida Caseros y Luca por un colectivo de la línea 65. Somos padres de Juan Enrique Short, quien falleció
en el Bolsón en el 25 de enero del 2011 a causa de un hecho vial. Fue por una llamada telefónica desde el hospital de Bariloche. Me enteré por un llamado que le realizó mi hermano a otra de mis hermanas porque no se animaba a llamarme a mí. Y me enteré cuando llegué a mi casa y no había nadie. Y mi vecina me dijo, Gabriela, van a tener que ir hasta la avenida Casero porque Guido tuvo un accidente con la bicicleta. ¿Autoridades o apoyo? Ninguna. En ese momento no recibí ayuda de nadie. No, en ese momento se acercó nadie. Nadie, absolutamente nadie. Juzgado no existió contacto con el juzgado. El único contacto que existió en el juzgado fue con ella a través del el médico forense. No nos acercó absolutamente nadie, ni el juzgado, ni el hospital, nada. Al contrario, nadie. No, siempre me manejé sola. Luego de varios meses logré contactarme con una asociación que son los que hoy en día por ahí me acompañan más, me guían en algunas cosas, pero del Estado en sí, no, nunca. No, nunca. De ninguna manera. Yo tuve que levantarme de mi cama para poder trabajar, para pagar los psicólogos a mis hijos. No, la verdad que no, porque vinieron hasta las 5 de la mañana abogados a tocarnos la puerta en mi casa para agarrar el caso. No, por supuesto. Uno en ese momento está congelado, como una manera de decirlo. No sabe a quién dirigirse. Y encima, con el agravante, que uno, como el nuestro, que era que estábamos en un lugar extraño. Y no teníamos absolutamente nadie de nuestra familia al lado nuestro. No, yo no sabía absolutamente nada. Recibía ya llamados de todas clases de abogados, pero en sí yo no sabía en ese momento. Ese día cuando llegué al lugar del hecho era hacía lo que me decían los policías que estaban ahí, que tenía que ir a la morgue, que tenía que hacer los papeles, todo, pero yo no, nunca atravesé por esto, no, nunca supe qué hacer. Una psicóloga que sepa cómo afrontar ese momento, así de golpe, una cosa que es de golpe, no tiene sentido, ¿no? Y nosotros más que nada es por ahí tener a un lugar más cercano donde poder tener algún asesoramiento, alguna ayuda para poder salir adelante en este tipo de situaciones, ¿no? Y tener un área de contención y más que nada, bueno, no sé si es algo legal, tener algún abogado que, bueno, pueda asesorarte legalmente qué es lo que se puede hacer en cuanto al hecho. Y principalmente gente preparada, psicólogos preparados, pero no en psicología, sino en accidentes viales. Y sobre todo la contención a los familiares que quedan y la orientación también con la policía y demás para la hora de que ocurra un siniestro vial y para que constatar de que se hagan todos los procedimientos necesarios para que después el familiar pueda tener todas las pruebas posibles del hecho. Tendría que prestar un servicio de poder al familiar asistirlo para que pueda saber lo que tiene que hacer. Porque yo, por ejemplo, no sabía que podía ir a un juzgado a pedir la causa de mi hijo. Brindarte una contención como familia, poder, y bueno, según el hecho, asesorarte cuáles serían los pasos a hacer, ¿no? Qué se podría hacer en cada caso. Porque me pasó en lo personal y lo vi pasar en muchas personas. En el momento del accidente o del incidente, las personas no están perdidas, como me pasó a mí. Y en ese momento es cuando aparecen los abogados que se aprovechan de las situaciones y no hay un psicólogo o psiquiatra disponible
en el momento del hecho para contener o para asistir a la persona. Entonces creo que en este momento es fundamental, fundamental, aparte de la concientización, prevención y todo lo demás, esto porque estadísticamente está comprobado que se pierden muchas familias, muchos matrimonios después de un incidente, después de una pérdida. De hecho, hay mucha gente que se suicida. Entonces, me parece fundamental la contención de una. Y hay gente que económicamente no lo puede costear. Y hay gente que en el momento en el que pasa eso no tiene la cabeza lo suficientemente lúcida como para recurrir a nada. ¿De dónde es? Buenos días, discúlpeme. Buenos días. Estamos viendo que todo se haga bien, que sean bien tratados, de que la gente haga la prevención y ustedes sean bien tratados. ¿Está bien? Todo perfecto. ¿Todo perfecto? Todo muy bien. Bueno, sí. ¿De dónde es usted? De acá, de Bariloche. De acá, de Bariloche. Sí. Ah, fenomenal, de Bariloche. Y cumple con el cuerpo vial que requiere nada más que están la documentación. Haciendo su tarea. Y todo. ¿Qué hace su tarea? Bienvenida, gracias. Gracias. Bueno, ahí estamos. Estamos terminando nuestro programa de hoy. Con alguien que estaba mostrando su documentación, me parece bárbaro, al mismo tiempo le estaba indicando cómo llevar las luces prendidas. ¿Tenemos un número de teléfono, perdón, antes de irnos? Sí, nosotros hacemos recomendaciones, usualmente si las personas vienen a visitar nuestra localidad o localidades aledañas, que siempre traten de mantenerse al tanto de las condiciones climáticas y del estado de la ruta y aquellas restricciones de circular. Así que invitamos a que se comuniquen al 40 59 46, que es el teléfono fijo de Caminera, por cualquier consulta que quieran realizar respecto a cómo se encuentran las condiciones de la ruta. 40 59 46 es Caminera acá, la policía o el cuerpo de seguridad vial. Antes de salir de viaje podemos consultar, decir cómo está la ruta, cómo está el clima, y si tenemos alguna duda sobre algún papel o algo del auto, ellos nos van a decir. Así que estamos en la ruta, si queremos viajar, siempre pasamos por acá, y por acá ellos van a estar haciendo la verificación y haciendo la prevención correspondiente. Artículo 14 hoy, en la ruta de Bariloche.